Hello, my people. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Bel y les cuento que hoy vengo a escuchar a nuestro querido Cam. Este es un concierto que dio en Medellín. Me lo recomendaron mucho y bueno, nada, que estoy para escuchar Jeremías. Ay, Dios mío. Verlo en vivo, verlo en un concierto así. Miren la cantidad de personas que hay. Dios, Dios, Dios. Wow. Antes de comenzar a escucharlo, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por los mensajes que me envían tanto por acá como por Instagram. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Las personas que se están suscribiendo y me están siguiendo en Instagram, de verdad que muchas gracias. Muchísimas gracias. También quería decirles y recordarles que la gratitud nunca está de más. Al contrario, es hermoso ser agradecido. Sin más nada que decir, no. Sí, es que se me olvida ya. Ya tengo como una línea. Quería comentarles, chicos, que estoy haciendo stream todas las noches en Twitch. Acá abajo está el link de cada una de las redes sociales. Si me quieren seguir por Twitch, ya que por allá estoy viendo anime, serie, cantando, hablando, baja, marisquera, de todo estamos haciendo ya. Y jugando al mismo tiempo, porque yo juego World of Warcraft. Entonces, mientras que yo voy jugando, voy viendo series, voy haciendo otras cosas. Nada, eso que si querían, podían seguirme por allá y en las noches podemos hablar, pues me consiguen por ahí en las noches. Ahí, eso. Ahora sí, vamos directo a escuchar a nuestro querido Canserbero en Medellín. Jeremías 1715. Qué lindo. Buscando robar mi siembra, mi real es mi comida. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. El hombre que regresa a casa se esconde. Me siento como un loco tratando de confiar que no la pida a nadie. En el planeta de la hipocresía, valga peso. Yo un iluso, tampoco que me la yo. Y el abuso natural que coca la vida en un mundo sucio. Donde todos piensan solo en ellos mismos, maldito mil veces. Este es para ti, para ti tú que me traicionaste a mí. Me das la mano con tu cara, yo no fui. Y inocente te la vi, porque todavía no sabía que tu risita venía con la fecha ya vencía. Esta canción no es para nadie que no tenga ganas de matar a alguien por falso y con su otra mano con puñal en mi dorsal. Mano de un tal carnal, hermano, que mi mano se olvida de rechazar. El más traidor puede que lo tengas de frente, bebiendo tu fría, compartiendo tu cena caliente. Ojalá se ahogue lo que siempre miente. Y una vez en el infierno, que se queme para siempre. Nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio que por un negocio te puede dar chuzo. Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos, pero el odio me enseñó a ser un lince, nunca un pendejo. Con los dedos de una mano eran cortados, lo que sea mi mamá no por ello metía al fuego. Ahora por un samuro en traje de cordero, danzetero ya pensando en el que volación. Por eso ya no creo ni en mi almohada, ni en mis ojos sean nada. Ni siquiera creo en mi viejo. Si algún día te digo que te creo, no me creas que te tengo porque ya. Si buscas una mano amiga, empieza por tu brazo. Yo no soy capaz de esa cuestión que le doy. Ojalá mi vida se larga, para ver cuando la tuya fracasa en echar tu mano. Cuando me pidas que te hace mi pase. Soy simplemente indepresivo cuando escribo. Solo hay una cosa en ti que admiro, y es que como siempre te atocara, puedes todavía dormir tranquilo. Por mi parte viene y ya se olvido, pero por mi madre que no es bueno, tenía cáncer, pero le iré. El barrio no pasó en vano, como Willy, como a mí en el profundo de mi corazón soy malo. Es que un maldito carapalo. Este chavo canta con un sentimiento. Qué suerte tuviste. Que leyenda viva, que leyenda muerta, que resucitada. Soy real como Bolívar y su espada, dándole puñalada a los hipócritas por sus fachadas. Me sabe mierda, cultura, bichos y fama. La canción es para que pegue y que tiene verdad pegada. Vivirá será una cuando no tenga paga.
Chicote que la que me dice que te ama, me deja con ganas. Pensaba culo flow y las habilidades, yo soy tosco. No me salen rimas que no sean reales. Dios quiere no te encuentres a González afuera y te invite una cancha hasta que alguno de los dos muera. Nueva de caballero, ¿verdad? Fue te apuñalaste con el lápiz. Una mano te corte la otra, como dijo Tempo. Y las acciones no se las lleva el viento. Que te perdone Cristo si existe. Porque si por mí puedo cantar esto mientras me ando en tu más triste. Y que suba la mano que no crea nadie. Y si nadie la subo yo. Ojalá que fuera castigo, compadre. No me hable el infierno bajo que te mataré yo. Qué bello. Mira. Que a mí no me diga tu hermano. Que para ti soy cáncer, pero. Pero el tronco es mamá. Cuídate de la envidia, mi hijo. Mirándome a los ojos, mi vieja, descansa en paz ya. Una vez me dijo que razón tenía al advertirme de esta vida puerca. No críes cuervos, arrancarán tus ojos de sus cuentas. Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa, en la realidad es tanta mentira. Pero otro cambio que invadí mi brote de la primavera dormida, buscando los balancelas de mi alma, mi hijo mía. Yo me declaro alérgico a la hipocresía, a la traición con premeditación que alevosía. Pedirme perdón no es la vía, porque siempre el consejo se me olvida jamás la falta cometida. Y perdón por irme del tema, pero es que es la envidia constante, una causa importante del problema. Ok, viento, voy a paso lento, pero seguro, y juro que si llego será imparable el cambio de gobierno. Tengo semilla maldita, aunque no lo quiera, resentido, frío por dentro, quieto por fuera. ¿Qué tú esperas? Mira que se voltea con la boca abierta. A mí ya me sabe mierda todo, yo seré yo hasta que me... cantidad de personas que estaban moviendo cancerbero, ¿vieron? Marico, se me van a hacer un nudo en la garganta, fuck, puta madre. Vamos a leer los comentarios. ¡Oh! Maldito sea el hombre que cree en otro hombre, el que confía. ¡Qué suerte tuvo ese público! ¿Vieron? Lo mismo dije, qué suerte, puta madre. Marico, ¿cuánto hubiese dado por estar aquí? Yo sé que no soy de... Marico, pero... cuando estaba más chava, me encantaba estar muchincha así. Pero después, más nunca hice nada. Me puse como que muy seria. Pero bochinche... en la universidad hacían bochinches así. Cuando había los gritos de carnaval, hacían bochinches así. Pero de rap nunca llegué a ir. Ojalá que mi mentalidad... de antes hubiese sido como la de ahora. Coñísimo la madre. Yo creo que ya hasta hubiese podido conocer a Cancerbero. Porque yo viví en Maracay. Y me la pasaba por allá, pues, ¿me entiendes? Ay, fuck. ¡Ah! ¡La puta madre! Vamos a seguir leyendo los comentarios. Me pega, me duele. Te lo juro. Por mi madre. Sigo pensando y bajoneándome cada vez que paro y me pongo a pensar que ya ni chance de ver este fenómeno cantando en vivo. Así estoy yo. Por Diosito y mi madre, así estoy yo. Ay, puta madre, pero ¿por qué soy tan sentimental? Fuck. Presente, Maestro Cam. Gracias por dejar tu música para siempre en nosotros. Es que me pongo muy sentimental. Mira, yo nada más veo Cancerbero así en vivo y me da de tu verga. Marico, porque tengo como remordimiento de conciencia. Tengo como... dolor, siento como pena, siento todo tipo de sentimientos que, marico, yo no puedo evitar esto. Se lo juro por mi madre que yo no puedo evitar esto. Que desde que yo comencé a escuchar acá, tengo la foto de Cancerbero en la computadora de fondo de pantalla. Ay. Ni siquiera viene mi padre, o sea, que está lejos de mí. No te vas a Cancerbero, marico. A Cancerbero lo tengo. Es demasiado loco, hermano. Demasiado loco. Ay, puta madre, chico. Imagina la alegría de los hermanos colombianos cuando dice la parte de mi parce. Si así se pone la piel en punta, ¿cómo será escucharlo en vivo? ¿Cómo hubiese sido escucharlo en vivo? Yo le digo una cosa, yo no sé. Yo siempre me pregunto
¿qué hubiese sido de Khan si estuviese vivo? ¿Qué, dónde estuviese ahorita? ¿Qué estuviese haciendo? ¿Qué tan grande hubiese llegado a ser, saben? O sea, es arrecho. ¿Dónde estuviese Khan ahorita si estuviese vivo? Ay, la madre de Tarzán. La verdad que es muy triste. Los hombrecitos se miran a los ojos. No puedo evitarlo, muchachos. Yo me pongo muy triste, de verdad que sí. Pero me cuenta que la verdad es cabra la cima y la realidad de tanta mentira. Pero tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía, buscando robar mi sembra, mis reales, mi comida. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Gran verdad en esa frase se esconde. Me siento como un loco tratando de confiar que no la pida a nadie. Mucha vaina de pana cuando Canserbero dice que tiene adelantos mentales, eso a mí me dejó tan sorprendido. Yo jamás en mi vida había escuchado algo así. Y ahora que uno escucha sus canciones, uno dice, vergación, este carajo era un futurista, este carajo tenía una visión arrecha. O sea, marisco, no. Su manera de pensar iba mucho más allá de lo que uno se podría imaginar. Pues la realidad de Venezuela. ¿Qué pasa contigo, coño, tu pepa? ¿Ah? Parte pelota. Ustedes lo ven ahí viéndome con esos ojos así de muñequito, de que no parte un plato. Ay, coño, a la madre. Todavía tengo la lengua tranquila. No sé, se me...
Es que yo no puedo evitar esto. Yo... No, papi, yo estoy bien, mi amor. Me queda viendo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me agarró la cara? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo estoy bien, yo no estoy llorando. Dios mío, los animales son hermosos. De verdad que sienten y saben cuando uno está triste. De verdad que sí, de verdad que son hermosos. Dios te bendiga, mi vida. Estoy bien, papi. Qué lindo. Es que no sé, me ven llorando y ya. Es que es arrecho, marico. Yo no puedo evitar ese sentimiento. Yo no sé cómo explicar eso. Se lo juro por mi abuela que está en el cielo. Se lo juro, yo no sé cómo explicar el sentimiento de dolor, de rabia, de muchas cosas, porque una persona con tanto futuro, con tanta vida, y que es como que una partícula de tu ser, no sé cómo explicarlo. No sé. Te lo juro que no sé. Chicos, muchísimas gracias por recomendarme cada tema de nuestro querido Khan, cada video, porque ya nosotros habíamos escuchado este tema, pero este video no lo habíamos visto. Y ustedes saben que yo, todo lo que me pase en él, yo lo voy a ver. Todo. No me importa. Por ahí me dijeron, eso no te da reproducción, eso no te da nada, que no sé qué. A mí no me importa. Yo no lo estoy haciendo por eso. Yo lo estoy haciendo porque de verdad me nace, porque me gusta, porque le siento cariño, porque yo siento que con esto yo puedo llegar a muchas otras personas. No sé, llevar su música a ser escuchada por más, ¿me entiendes? Por más personas. Y eso a mí me hace muy feliz. Muchas personas de España me han escrito que han conocido a Canserbero por mí. Y eso me hace muy, 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 muy feliz. No sabes lo que, la alegría, la felicidad que me da. Demasiado arrecho. Es demasiado. La palabra vale, la trampa sale, los hombrecitos se ven a los ojos para decir verdades. Todos los comentarios de la gente. Aquí no importa si Khan era venezolano, lo importante es que es más de Latinoamérica. Qué lindo. Canserbero se nos... Ay, coño, no. Chicos, en el próximo video, como más música, como más vida, más de lo que viene. Los quiero muchísimo. Gracias, gracias por todo el apoyo. Gracias por estar conmigo desde el primer día. Los quiero mucho. Y no olviden suscribirse, darle like al video si les ha gustado. Y recuerden también que estamos en Twitch en las noches haciendo un video. Ahí hablamos bastante mariquera. Bastante mariquera. Mucho. Que te perdone Cristo si existe, porque si por mí fue lo que han hecho mientras me hacen un matrite, y que suba la mano que no crea en nadie, y si nadie la suba la subo yo. Ojalá que fuera el antiguo compadre, no me hable el infierno para poder llamar padre. Esa es la vida. Esa mujer estaba ahí. Esa mujer estaba. Nah, huevona. Qué envidia tengo. Y Dios mío, esa mujer. Marica, no lo puedo creer, marica. Canserbero, marica, estamos escuchando a Canserbero en vivo. Puta suerte que tuvieron. Yo imagino a toda esta gente cuando se enteró de la muerte de Canserbero, lo que habrán llorado, porque si tú estabas allí era porque te gustaba, ¿no? ¡Ay, puta madre! ¡No voy a llorar! ¡Chúpate la herida, chúpate! ¡No! ¡Que me lo dice Canserbero! ¡Eh! ¡Oh! ¡Pero mi tronco no más! ¡Ah!
Yo no sé si no sé. Esa no, esa no sería no. Yo me declaro alérgico a la hipocresía, la traición con premeditación que alevosía, pedirme perdón no es la vía, porque siempre el corazón no se me olvida, mamá, la falta cometida, y perdón por irme del tema, pero es que la envidia constante, una causa importante del problema, ok, viento, soy a paso lento, pero seguro, y juro que si llego será imparable el cambio de gobierno, tengo semilla maldita, aunque no lo quiera resentido, frío por dentro, quieto por fuera, ¿qué tú esperas? El chavo está con la boca abierta ahí, como que. Yo lo pongo por aquí está. Este. Está. Qué lindo. Está emocionado, marico. Lo quiero, chico. Que Dios me lo bendiga a todos.